chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, vamos a jugar un cooperativo irreventable. A ver si podemos pillar una partida irreventable. A ver si hay suerte. Está buscando partida. Sí, os digo que a ver si hay suerte. Bueno, oye, esto ha sido rapidez, ¿eh? Y otras cosas son tonterías. Mira, el parche en irreventable. Bueno, chicos, vamos a ver. Ya sabéis que a mí me gusta siempre empezar. Vaya, me he desconectado. Pues no. Pero, joder, el tío este está tonto. ¿O me he desconectado yo o qué? Bueno, vamos a intentar otra vez, chicos. A mí esos de que te cogen y luego se piran, pues la verdad que es una gaita. A ver. No nos deja ahora. Bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a intentar pillar una o bien irreventable, difícil o medio. Hombre, al final, pues es eso. Intentar una de todas. A ver si hay suerte y nos toca irreventable. A mí es como más me gusta jugar, chicos. Hombre, tenían que permitir también el mastery. ¿Eh? Ya sabéis que el mastery es total. Tod Hiseki. Bueno, mira, Tod Hiseki empieza poniendo. Joder, chicos, empieza este hombre aquí. En plan serio empieza. A ver, voy a poner un monito aquí, ¿vale? Oye, el tío este a tope, ¿eh? A tope. Vamos, ni las deja salir, ¿eh? Ni deja salir los globos. Se lo está comiendo todo él, enterito. Bueno, yo entonces, chicos, pues voy a aprovechar y voy a empezar a poner algún platanal. Ya sabéis, cuesta 1200. Muy bien, tío, tú te lo guisas, tú te lo comes todo, ¿eh? Bueno, chicos, estoy jugando aquí en la tablet, ¿eh? Si veis, mira, cuando la tapo, se me ilumina menos la cara. Mira, aquí la destapo, aquí la tapo. Sí, con la tablet casi ni me hace falta luz. Bueno, vamos a ver. Yo creo que con este hombre nos va a ir bien. Nos va a ir bien el cooperativo irreventable. Sí, no sé, me da la sensación, chicos. Porque el tío empezaba aquí a tope. Bueno, vamos a empezar poniendo por aquí el platanal o platanero, como hay alguno que le gusta llamarlo, ¿eh? A mí la verdad que me da un poquito lo mismo. Y mira, vamos a pillar, es que yo no sé si vamos a pillar esa o vamos a poner una aldea, chicos. A ver dónde podría yo poner, porque claro, aquí me cabe un platanal, pero aquí abajo yo creo que ya no. Bueno, vamos a poner otra. A ver, por aquí no nos cabe. Por aquí tampoco. Yo creo que por aquí vamos a tener que ponerlo. Joder, tío, espérate, hombre. ¡Leches! ¡Hombre! Joder, pero espérate, macho. Que es que no me dejas ni poner el platanal. Joder, pero bueno. Chicos, ¿qué va a ser esto? Pero bueno. ¿Qué va a ser esto, machote? Joder, tío, pero déjame ahora poner una aldea. Chicos, que ya sé que yo soy lento. Pero una cosa es que sea lento y otra cosa es que este tío me deje poner la puñetera aldea. Me acabo en 10.
Espérate, tío. Leches. Ay. Joder. Ya te vale, macho, hasta que me has dejado. Hasta que me ha dejado ponerla, chicos. Ah, un día. Bueno, vamos a ver. Muy rapidillo eres tú, muy rapidillo te veo a ti, macho, muy rapidillo. Bueno, chicos, voy a poner otra, a ver si me deja, a ver si me deja, Ahí, bien, sí, me dejó al final. A ver, 3455. Vale. Bueno, vamos a poner que tenemos aquí tres monillos gratis, tres monillos gratis, Muy bien. Mira, el tío va como una moto de carreras, chicos. Como una moto de carreras, pero muy bien, sí señor. Bueno, mira, si ya ha puesto aquí el... Ya ha puesto ahí el prenda, el sniper. Ya ha puesto ahí el sniper. A ver. ¡Ey! Joder. Qué rapidillo eres, macho. No le dejas a uno ni ir al baño, leches. A ver. Bien. Bien, he podido. He podido. A ver. Pues ya no me caben más, chicos. Ya no me caben más platanales. Bueno, ahora nos va a salir un zeppelin, el primer zeppelin azul, pero con esto que tiene este hombre, sin ningún problema, chicos, sin ningún problema, vamos, o sea, está todo controlado. Yo creo que yo no he matado, no he matado ni un globo, yo creo que no he matado ni un globo. Ah, no, 1510, joder, 629, 21 y 0. Bueno, pues sí que le ha durado bien de ello el zeppelin, chicos. Si es que no le ha durado nada el zeppelin. Joder, ya tiene dos. Ya tiene dos. Dame algo, tío. Dame algo, macho. Dame algo, que soy pobre. Que quiero pillar. Quiero pillar. Bien. Mira, me está dando, muy bien, chicos, sí señor, me ha dado, si es que no hay cosa mejor, chicos, que pedir, lo que decían antiguamente, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, o algo así, ¿no? Sí, decían eso. Oye, si os dais cuenta, yo no tengo una mierda de defensa, No tengo una mierda de defensa, lo tiene todo él. Yo solo tengo aquí unos monillos. Solo tengo aquí unos monillos. Joder, este hombre va a toda la leche. Pero que no me está dejando hacer nada, chicos. Oye, una cosa es que no me dejes hacer mucho y otra cosa es que no me dejes hacer nada. Es que absolutamente nada de nada. Bueno, ahora cuando tenga hecho este tercero, chicos, me va a ver este hombre. Joder, pues ya tiene aquí un rayo de la muerte. Un rayo de la muerte. Oye, hacker no es, Porque el tío ha ido ganándoselo a pulso. El tío ha ido ganándoselo a pulso, Sí. A ver, vamos a poner ahí. Y yo creo que aquí ya vamos a ponerle un... ¿No me deja poner ahí un super mono? Bueno, pues voy a ponerlo aquí entonces. Ahí. Hay un super mono. Un super monkey. Bien. Y voy a poner algún Bloomchipper por aquí, chicos. Algún Bloomchipper. A ver. Bien. ¡Ey! Me pica aquí. Joder, y con tanta parafernalia que tengo montada, chicos, aquí. Con los cascos, la boina y tal y cual. Pues fíjate. Como para rascarse la cabeza.
Como para rascarse la cabeza, no puedo, no me deja. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Date cuenta, cobarde de la pradera! Joder, a ver, chico, déjame poner el puñetero submarino, leches. Vamos a poner este camuflado. Bien, bien. Voy a poner otro. Tampoco caben muchos aquí, porque este agujerito que hay aquí en el hielo es muy pequeño. Yo creo que es por donde salen las focas. Es por donde salen las focas. Sí, el otro día, además el otro día lo vi, chicos, el otro día no sé si era en una película en dónde, pero cómo estaba el oso ahí esperando. ¿Cómo estaba el oso esperando? No, le estaba enseñando a la cría cómo tenía que hacer el agujero para trincar a las presas. Bueno, vale, le damos este. Mira, ronda 69. Muy bien. Y yo creo que vamos a poner algún supermono más. Yo no sé por qué, chicos, tenemos por aquí una aldea que nos da mayor radio de acción. Porque cada vez que eso, cuando me acerco para acá, mirad, por aquí tengo un radio de acción, pero me acerco para acá y el radio de acción es mayor. No, se pone rojo azul. Mira, aquí mayor. Sí. Mira, aquí pequeño, pero por aquí más grande. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es la aldea que me da mayor radio de acción, si no tengo por aquí ninguna. No tengo por aquí ninguna, chicos. Esto es un... es un bug del juego. Mira, aquí. Ahí. No sé. Mira, aquí más pequeña y por aquí más grande. Hay algo por aquí, chicos, que hace que sea más grande. Bueno. Joder. A ver. Bueno. Ronda 77. Oye, yo veo esto como con mucha luz, ¿no? Mucha luz, muy abajo. A ver, el brillo. Le voy a quitar un poquito de brillo, chicos. Yo creo que ahí está mejor, ¿no? Porque no contaba yo, claro, con que me iba a dar aquí esto. Me va a poner moreno casi. Me va a poner moreno aquí la tablet, chicos. Bueno, a ver qué tal queda. A ver qué tal queda. No, las grabaciones estas quedan bien. Si cuando no queda tan bien es cuando lo juegas aquí para hacer directos y para subirlo al canal o... pero directamente, ¿sabes? Sin necesidad de renderizarlo y todo esto. Ahí es cuando no quedan bien. Pero sin embargo, si lo grabas aquí y luego lo subes y lo renderizas y tal, queda fenomenal. Bueno. Mira, no he vendido nada, sino que he comprado la ulti de los submarinos y estoy, chicos, por gastarme un poquito de dinero. Sí, vamos a gastarnos un poquito de dinero, hombre. Y tenemos aquí un montón que no sabemos casi ni en qué gastárnoslo. Voy a poner por aquí un licóptero, un paratito, y vamos a ponerle también detección de camufladas, y vamos a ponerle en modo pursuit, así, muy bien, un apachito, y chicos, como nos sigue quedando un montón de dinero, pues vamos a poner otro apachito, Oye, tarda ahora. Bueno, tampoco es tanto dinero el que teníamos. Ah, mira, este de abajo. No me acordaba yo que no lo teníamos. Que no era esto el Battles. Claro, es que en el Battles, chicos,
lo pone en modo pursuit automáticamente, en modo de persecución automático. Y aquí no, aquí te toca a ti pillarlo. Te toca a ti decirle, venga, ponte en modo de persecución. Bueno, vamos a ver. Esto ya, bueno, ronda 84, voy a empezar a vender, chicos, porque ya no me van a valer para nada. Ya no me van a valer para nada. Y bueno, pues vamos a poner aquí unos apachitos, chicos. Bien, y la última ronda. Ahí viene la última ronda, chicos. Muy bien. Casi ni salen los verdes. Ni salen los verdes de ahí. Bueno, Todd Gieseke, muy bien. Muy bien, tío. Esa partida ha estado brillante y genial. No vamos a jugar más porque chicos, es que entonces se alargaría mucho, ¿vale? Oye, que espero que os haya gustado. Lo dicho, un fuerte abrazo a todos. Hasta siempre. Bye bye.